something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Try to explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
it's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. Estimados padres, apoderados e invitados especiales, queremos darles la más afectuosa bienvenida a esta licenciatura de nuestra generación Cuartos Medios 2023. Les invitamos a tomar asiento para dar inicio a la ceremonia. Antes de comenzar y para un normal desarrollo de este solemne acto, les solicitamos lo siguiente. Mantener despejados los pasillos de acceso a la cancha del gimnasio, laterales y central. Evitemos la circulación de niños y niñas menores durante el desarrollo de la actividad. Por favor, silencien sus teléfonos celulares. Evitemos pararnos a tomar fotografías y tapar a quienes se encuentran sentados. El colegio cuenta con fotógrafos oficiales para la ceremonia. Muchas gracias.
Fue un 19 de marzo del año 1903, con una matrícula de 24 alumnos, aumentando pronto a 58, que inició su labor el Colegio Inmaculada Concepción, en manos de las Hermanas de la Caridad Cristiana, hijas de la Bienaventurada Virgen María de la Inmaculada Concepción, y desde el año 2008 bajo el alero de la Fundación de Educación Católica de Puerto Montt. En esta tarde de primavera, y estando en pleno mes de María, nuestra institución viene a entregar a la comunidad, como lo ha hecho durante 120 años, lo mejor de sus hijos e hijas. Enfrentados a un nuevo escenario educativo y social, hemos asumido una nueva etapa acorde a una sociedad en constante cambio. Pero queremos que nuestra comunidad, y por sobre todo nuestros estudiantes, tengan la certeza absoluta que nuestro objetivo seguirá siendo la de desarrollar sus valores, talentos y capacidades para un proyecto humanista cristiano que trascienden hasta su elección vocacional. Recibamos a la promoción Cuartos Medios 2023. Hace su entrada el cuarto medio A, acompañados por su profesor tutor, señor Mauricio Paredes, y el cuarto medio B, acompañados por su profesora tutora, señora Paula Flores. Tan triste como un ciprés en un campo de flores, tan lejos como un poeta llenando renglones, tan dulce como el recuerdo de un amor, un desengaño, un dolor, una mentira, una traición. Y sé que estoy mejor que cuando estabas tú. Autoridades invitadas, representantes de la Fundación de Educación Católica de Puerto Montt, presbítero Daniel Acuña Burgos, don Faustino Villagra Santana, director de nuestro establecimiento, equipo directivo, centro de padres, centro de alumnos, centro de exalumnos, estimados profesores y asistentes de educación, padres y apoderados, invitados especiales, queridos alumnos y alumnas de cuarto medio, señoras y señores, les saludamos cordialmente a todos y todas y les invitamos a participar de la ceremonia académica más importante del Colegio Inmaculada Concepción Puerto Varas, la licenciatura de los alumnos y alumnas de cuartos medios 2023. Canta el amor, canta la vida, canta la esperanza, canta la patria. Invitamos a los presentes a ponerse de pie para entonar con mucho respeto nuestro himno nacional, dirigido por el profesor de música, don Héctor Gutiérrez. Brisas de cruz.
Invitamos a los presentes a tomar asiento. A continuación, se dirige a la comunidad el director de nuestro colegio, señor Faustino Villagra Santana, quien desea despedir y entregar un mensaje a nuestros y nuestras estudiantes. Muy buenas tardes, querida comunidad escolar. En este día tan especial estamos reunidos para despedir a una generación que va a ser recordada por mucho tiempo en este año tan especial para nuestra institución como es la celebración del aniversario 120. Queridos alumnos, ustedes representan entonces un momento de la historia del colegio que vamos a recordar por mucho tiempo y va a quedar grabado en la historia de sus vidas para siempre. Los saludamos con mucho cariño a todos los presentes, en particular a las mamás, a los papás, a los papás de esta generación que hoy día deja el colegio. Agradecerles, por supuesto, la confianza que depositaron en esta institución educativa hace varios años atrás, cuando por primera vez llegaron al colegio. Queremos decirles que estamos muy contentos. Estos momentos marcan un antes y un después en la historia de estos jóvenes y, tal como se señalaba anteriormente, tenemos la convicción de que se va un grupo de jóvenes que ha marcado, que ha dejado una huella en el colegio y que tiene un tremendo desafío de aquí para adelante. Pero la idea hoy día no es asustarlos, ellos tienen claros sus desafíos personales y obviamente sabemos que tienen las herramientas para navegar en una sociedad tan desafiante como la que nos toca vivir. Una sociedad que cambia todos los días y que nos obliga a ser flexibles, a ser abiertos, a entender que lo que hoy día es válido, mañana no lo es, y los paradigmas van cambiando rápidamente. Y nosotros como educadores no estamos fuera de esto. La escuela que no entiende este mensaje es una escuela que queda en el pasado. Seguramente ustedes han escuchado más de una vez esta frase que dice que educadores del siglo XX son responsables de la educación de los jóvenes del siglo XXI. Yo quiero decirles que hemos sabido leer el libro del tiempo y hemos entendido, quizás la pandemia nos ayudó, que hoy día es una historia que todavía no logramos superar al 100%, pero que nos obligó a entender que había que tener una mirada distinta, que había que revisar el currículum, que había que hacer modificaciones para que la escuela o nuestro querido colegio se adaptara a circunstancias particulares y a tiempos muy complejos que efectivamente pudimos hacerlo y superarlos. La enseñanza, entonces, queridos jóvenes, es que no hay edad para adaptarse. Creo que la apertura y flexibilidad que mostraron
sus padres, sus educadores. Ustedes la tienen que replicar ahora a donde vayan, porque es fundamental e importante seguir y tener muy claro y seguir entendiendo siempre que cada día nos va a presentar un desafío diferente para lo cual la solución quizás que teníamos ayer no nos sirve para mañana. Y esto tiene especial sentido en un colegio de iglesia, en que hoy día ser católico en la sociedad en que vivimos es un motivo de desafío personal que tenemos que asumir con orgullo. Y no se olviden nunca que este es un proyecto precisamente que tiene una génesis en nuestra iglesia y que hoy día, desde su particular mirada, los ha formado, sus padres confiaron en este proyecto para proyectarse en el futuro de sus vidas. Queremos reiterar, queridos alumnos, el concepto de sociedad diversa y distinta, una sociedad que nos obliga a renovarnos, que nos obliga a desarrollar otras habilidades, tema que en las instituciones educativas hemos ido asumiendo con distintas velocidades. Pero hoy día, en este particular momento que ustedes viven, solamente decirles a nombre de todo el colegio, a nombre de todas las familias que componen esta hermosa y querida institución emblemática para la ciudad de Puerto Varas, que estamos contentos, estamos orgullosos y les deseamos lo mejor. Para todos ustedes, las puertas del colegio están abiertas y siempre los vamos a recibir con la alegría que corresponde. Para todos ustedes, un abrazo muy grande en nombre de toda la comunidad escolar y les deseamos mucho éxito, que el Señor los acompañe siempre. Muchas gracias. El tiempo de risas y juegos, el tiempo del uniforme, quedó atrás. Y el tiempo avanzó vertiginosamente entre carcajadas, sueños y esperanzas. La vida, los jóvenes, el futuro, la esperanza y la nostalgia se fusionan en esta tarde sublime en que las emociones recorren nuestros corazones, queriendo desbordarse de alegría, tristeza, ensueño, como desafiando al destino. Ha llegado la hora central de esta ceremonia. Con fecha 10 de noviembre de 2023, en Puerto Varas, se otorga la licencia de educación media a los alumnos y alumnas de cuarto año medio A del Colegio Inmaculada Concepción Puerto Varas, perteneciente a la Fundación de Educación Católica de Puerto Montt. El director del colegio, don Faustino Villagra Santana, hace entrega de las licencias de cuarto medio A. Además, su profesor jefe, señor Mauricio Paredes Jiménez, entregará el cuadro del curso. Una vez que los alumnos y alumnas resuban su licencia y su cuadro, se los entregarán a sus padres como símbolo de respeto, amor, gratitud por el apoyo incondicional en este proceso. Reciben su licencia los siguientes alumnos y alumnas. Alejandra Valentina Abarzúa Meneses. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar terapia ocupacional. Nacín José Francisco Alewi Monsalve. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar Ingeniería Informática. Constanza Michelle Almonacid Oyarzo. Ingresa al colegio el año 2021. Quiere estudiar cosmetología,
o diseño de vestuario. Valentina Ignacia Añaz Colín ingresa al colegio el año 2009. Quiere estudiar administración. Eloísa Loreto Sonia Aravena Silva ingresa al colegio el año 2017. Quiere estudiar terapia ocupacional. Matías Vicente Arriagada Gottlieb ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar Ingeniería Civil Plan Común. Valentina Fernanda Astudillo Aroca ingresa al colegio el año 2015. Quiere estudiar una carrera relacionada en el área de la salud. Josefa Antonia Vintrus Cayuqueo ingresa al colegio el año 2016. Quiere estudiar tecnología médica. Camila Andrea Candia Candia ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar Derecho. Martín Ignacio Cubillos Pizarro ingresa al colegio el año 2014. Quiere estudiar en el área audiovisual o de las artes. Alejandra Emilia Díaz Araya ingresa al colegio el año 2019. Quiere estudiar medicina. Antonia Ignacia Galindo Ormazábal ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar gastronomía.
Constanza Andrea Gallardo Vidal. Ingresa al colegio el año 2016. Quiere estudiar biotecnología. Catalina Paz García Rivera. Ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar odontología. Sayen Villaray Hermosilla Martínez. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar enfermería. Martina Antonia Igor Flores. Ingresa al colegio el año 2016. Quiere estudiar psicología. Alex Renato Jaure Nahuelneri. Ingresa al colegio el año 2017. Quiere ingresar a la Fuerza Aérea de Chile. Tomás Ignacio Corman Merino. Ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar medicina veterinaria. Valentina Ignacia Larraín Vergara. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar medicina o enfermería. Francisco Arturo Maldonado Caicheo. Ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar ingeniería en informática. Ivana Paz Mancilla Almonacid. Ingresa al colegio el año 2015. Quiere estudiar cosmetología. Ignacio Javier Muñoz Binder. Ingresa al colegio el año 2015. Quiere ser seleccionado de fútbol. Miguel Alexander Nailef Gallardo.
Ingresa al colegio el año 2021. Quiere estudiar pedagogía en lenguaje. Elsa Carolina Navarro Soto. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar ingeniería comercial. Tiare Carolina Anaís Oyarzún Ampuero. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar artes. Catalina Isabel Oyarzún Vargas. Ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar medicina. Sebastián Eduardo Padilla Díaz. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar acuicultura. Leonidas Franco Pérez Hernández. Ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar kinesiología. Gabriela Paz Pizarro Riquelme. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar obstetricia. Nicole Carolina Ramos Arroyo. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar psicología. Benjamín Ignacio Rivera Paredes. Ingresa al colegio el año 2009. Quiere estudiar biología marina. Carlos Bastián Andrés Rodríguez González. Ingresa al colegio el año 2018. Quiere estudiar ingeniería mecánica y electricidad automotriz. Fernanda Catalina Rojas Reyes.
Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar kinesiología. Florencia Antonia Saavedra Hidalgo. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar geología. Carolina Ignacia San Martín Vázquez. Ingresa al colegio el año 2011. Quiere ingresar al área de la salud y la agricultura. Suari Constanza Sepúlveda Coney. Ingresa al colegio el año 2015. Quiere estudiar danza. Eduardo Santiago Soltau Gómez. Ingresa al colegio el año 2015. Quiere estudiar ingeniería mecánica y automotriz. Francisca Alejandra Troncoso Vargas. Ingresa al colegio el año 2017. Quiere estudiar bioquímica. Pilar Montserrat Valderas Tagle. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar psicología criminal. Isaías Mateo Valdés Cornejo. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar técnico en sonido. Fernanda Catalina Valenzuela Ojeda. Ingresa al colegio el año 2013. Quiere estudiar pedagogía en educación parvularia. Lucas Agustín Vargas Velázquez. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar técnico en sonido. Benjamín Andrés Vergara Hidalgo. Ingresa al colegio el año 2016. Quiere estudiar
en el área de las ciencias. Benjamín Fernando Vidal Mancilla ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar administración pública. Maximiliano Alonso Werner Agüero ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar enfermería. Le otorgamos un fuerte aplauso a la generación 2023 del cuarto medio A. Los alumnos y alumnas se mantienen en sus lugares, ya que es el momento de reconocer distintos méritos a nivel de curso. Premio Mejor Rendimiento. Este reconocimiento es el fruto del esfuerzo y dedicación a sus estudios. Reciben el reconocimiento en manos de la coordinadora de la Unidad Técnico-Pedagógica, señora Liliana Vidal Gatica, los siguientes alumnos y alumnas. Tercer lugar, Alejandra Emilia Díaz Araya, promedio final 6.7. Segundo lugar, Gabriela Paz Pizarro Riquelme, promedio final 6.81. Primer lugar, Valentina Fernanda Astudillo Aroca, promedio final 6.85. Espíritu de superación. Este estímulo es elegido por todos los docentes del curso. Reconoce la perseverancia ante las adversidades que se le ha presentado en la vida y a pesar de estas, ha salido fortalecido o fortalecida, logrando un buen desempeño. El premio lo entrega el coordinador de pastoral, señor Rafael Muñoz. En esta ocasión se distingue al alumno o alumna Carlos Rodríguez González.
Brindamos un fuerte aplauso a nuestro estudiante y lo invitamos a volver a su lugar. Mejor compañero. Este reconocimiento fue realizado en votación secreta por los propios compañeros de curso, quienes reconocen en su par cualidades tales como amistad, compañerismo, solidaridad, respeto, que les permitió mantener lazos sólidos de cariño y apoyo hacia sus compañeros. Por esta razón, son sus pares quienes quieren esta tarde reconocer la palabra, el consejo y, por sobre todo, el compañerismo. Entrega esta distinción el presidente de Centro de Exalumnos, señor Mauricio Troncoso, y el coordinador de convivencia escolar de enseñanza media, señor Eduardo Gárnica Toledo. El premio recae en el alumno o alumna Francisca Troncoso Vargas. Su profesor jefe, señor Mauricio Paredes Jiménez, desea entregarles un afectuoso saludo. Queridos y queridas estudiantes de la generación 2023, cada vez que alguien dice adiós, algo se va con nosotros, pero también algo queda atrás. Despedirse es mucho más que mirar hacia el horizonte. Esa es solo una manera de partir. Decir adiós también significa quedarnos con los recuerdos, con los amigos, amigas y uno que otro amor. Esto es lo que estamos viviendo la tarde de hoy. Estamos siendo acompañados por sentimientos encontrados. Tenemos el derecho de estar contentos. Terminar aquello que un día se empezó siempre debe llevarnos a sentirnos felices. Sin embargo, en encuentros como el de hoy nos conducen a otros sentimientos. La pena que significa dejar algo que nos perteneció y que dejará de ser parte de nuestros días. La incertidumbre que produce el futuro. El que se den cuenta de que cada día que empezará a partir de mañana les irá alejando de esta casa, su primera casa. Cada paso dado les irá conduciendo al encuentro con ustedes mismos, al encuentro con ese yo que siempre estuvieron destinados a ser. Siempre llevando una parte de nosotros. Nunca nos olviden, ni los valores de este colegio. Recuerden que ustedes siempre serán la mejor representación de nosotros y nuestro constante orgullo. Es cierto que no todo está bajo nuestro poder, pero algo ayuda al esfuerzo puesto en cada empresa cometida. Todo estará más cerca de lo posible si te esfuerzas, si al caer te levantas una y otra vez, si logras convencerte de que los errores se aprenden, el éxito o el fracaso dependerá en gran parte de ti. Recuerden que para lograr el éxito personal y ser felices no bastan los logros materiales. Lo realmente importante se encuentra en sus manos. Siendo positivos, con una gran actitud, con ojos siempre en sus metas, sin olvidar lo valientes y fuertes que han sido en el pasado. Sean felices. Sigan encantando la vida. Sigan siendo artistas, deportistas. Sigan siendo poetas. Sigan siendo todas las cosas lindas que han sido. No existe cambio más significativo que las personas que vale la pena logran mostrarse al mundo. Haga las cosas con amor, con pasión, con honestidad. Créame que las respuestas llegarán. Habrá momentos donde quizás las cosas no salgan como uno quiera. Dudarán, pensarán que no hay forma. Y eso hará que otros impongan historias de esta vida que supuestamente deben vivir. Pero si hacen eso, solo harán que olviden la magnífica vida que ya han tenido. Cómo han llenado tantas vidas de luz, de alegría y la esperanza que han entregado a tantas personas. No lo olviden, su vida es una gran vida, una vida plena y hermosa. Sigan siendo la alegría como fueron la mía durante estos 3 años. A partir de ustedes, todo puede empezar a ser mejor. Que nada ni nadie ose detener sus sueños. Que nunca les sorprenda el desaliento. Y si así fuere, que no les encuentre indefensos. Todo en su vida será mejor.
si la enfrentan convencidos de que todo lo que está en este mundo les pertenece. Duerman y despierten pensando y creyendo que la vida les adeude los días más felices. Que el amor y el Espíritu de Cristo los guíe y los proteja durante toda su vida. Mientras vuelven a sus lugares, les brindamos un fuerte aplauso a nuestros licenciados y licenciadas del cuarto medio A. Se invita a la generación 2023 del cuarto medio A a tomar asiento. La belleza de la vida está en las cosas simples, el paisaje de cada mañana, las conversaciones con los amigos o en la melodía que puede evocar algún momento vivido. En esta ocasión presentaremos una hermosa pieza de danza contemporánea a cargo de nuestra estudiante Martina Celis Guerrero, alumna del curso Primero Medio A, perteneciente a la Escuela de las Artes del Teatro del Lago. La recibimos con un fuerte aplauso. Thank you.
Entrega de licencias, cuarto medio B. El director del colegio, don Faustino Villagra Santana, hace entrega de las licencias del cuarto medio B. Además, su profesora jefe, señora Paula Flores Méndez, entregará el cuadro del curso. Una vez que los alumnos y alumnas reciban su licencia y su cuadro, bajarán para que se la entreguen a sus padres. Reciben su licencia los siguientes alumnos y alumnas: Rocío Lisset Almonacid Oyarzo. Ingresa al colegio el año 2021. Quiere ser tripulante de cabina. Martín Ignacio Altamirano Álvarez. Ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar Ingeniería Civil Plan Común. María Soledad Álvarez Mesa. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar veterinaria. Josefa Antonia Bachmann de la Guarda. Ingresa al colegio el año 2013. Quiere estudiar gastronomía. Amaro José Barría Mesa. Ingresa al colegio el año 2021. Quiere estudiar tecnología e innovación. Dania Yanira Salomé Barría Velázquez. Ingresa al colegio el año 2020. Quiere estudiar pediatría. Matías Ignacio Barría Winkler. Ingresa al colegio el año 2020. Quiere estudiar arqueología. Julián Andrés Barrientos Vargas. Ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar medicina o medicina veterinaria. Josefina Ignacia Bole Moreno. Ingresa al colegio el año 2012. Quiere estudiar humanidades. Marión Catalina Denise Cárcamo Delgado. Ingresa al colegio el año 2015. Quiere estudiar periodismo. María Antonia Cerda Sáez. Ingresa al colegio el año 2012. Quiere estudiar odontología o medicina. Emilia Antonia Delgado Aguayo. Ingresa al colegio el año 2016.
¿Quieres estudiar medicina o químico farmacéutico? Vicente Alejandro Delgado Hernández ingresa al colegio el año 2012. Quiere estudiar pedagogía o ingeniería. Martín Daniel Derner Garrido ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar ingeniería comercial o ingeniería en minas. Stephanie Camila Esaguirre Contreras ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar químico y farmacia. Sofía Isabel Gallegos Galindo ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar Derecho. Carla Andrea Gamonal Gelbres ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar Trabajo Social. Catalina Constanza Gatica Acuña ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar enfermería. Héctor Javier Herrera Rojas ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar pedagogía en física y matemática, ingeniería civil. Cristina Antonia Huayquian Kretschmar ingresa al colegio el año 2014. Quiere estudiar medicina. Darío Ignacio Huanchuyanca Arriagada ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar medicina. Javiera Ignacia Krause Martínez ingresa al colegio el año 2012. Quiere estudiar gastronomía. Luca Tom Larrosé Sánchez ingresa al colegio el año 2009. Quiere estudiar ilustración, animación, segundo y tercera dimensión. Francisco Javier Osvaldo Labra Regla ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar ingeniería civil industrial.
Antonia Sofía Lanfranco Rosales. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar pedagogía. Yara Abigail Mayorga Araneda. Ingresa al colegio el año 2020. Quiere estudiar obstetricia o danza. Juan Pablo Mellado Ortega. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar Ingeniería Civil Industrial. Constanza Amparo Miranda Pacheco. Ingresa al colegio el año 2015. Quiere estudiar Medicina. Paula Esperanza Miranda Rodríguez. Ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar Medicina. Paula Antonia Muñoz Muñoz. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar Administración de Empresas. Joaquín Eduardo Naudán Alvarado. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar Derecho. Maite Adamaris Ojeda Aguilar. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar obstetricia. Pascali Trinidad Oliva Fica. Ingresa al colegio el año 2014. Quiere estudiar nutrición y dietética. Isidora Belén Oyarzún Martínez. Ingresa al colegio el año 2017. Quiere estudiar Ingeniería Comercial. Victoria Anastasia Pérez Gómez. Ingresa al colegio el año 2020. Quiere estudiar agronomía. Tomás Benjamín Pérez Vega. Ingresa al colegio el año 2013. Quiere estudiar ingeniería civil aeroespacial. Catalina Noelia Quevedo Aguirre. Ingresa al colegio el año 2016. Quiere estudiar Derecho.
Amankai Ralil Hofner. Ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar arquitectura. Annelise Caroline Chuávez Badilla. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar psicología. Martín Alex Chuávez Badilla. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar técnico agrícola. Francisca Viviana Soto Maldonado. Ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar psicología. Antonia Ignacia Belén Zubiabre Santana. Ingresa al colegio el año 2010. Quiere estudiar en el área humanista. Gabriel Rodrigo Torti Valenzuela. Ingresa al colegio el año 2015. Quiere estudiar trabajo social. Vicente Omar Valenzuela Ruiz. Ingresa al colegio el año 2011. Quiere estudiar arquitectura. Los alumnos y alumnas se mantienen en sus lugares, ya que es el momento de reconocer distintos méritos a nivel de curso. Mejor rendimiento. Felicitamos a aquellos estudiantes que se destacaron por su excelencia académica durante este año. Reciben el reconocimiento en manos de la coordinadora de la Unidad Técnico-Pedagógica, señora Liliana Vidal Gatica. Los siguientes alumnos y alumnas. Tercer lugar, Darío Ignacio Huenchuyán Carriagada, promedio final 6.77. Segundo lugar, Cristina Antonia Guayquián Kretschmar, promedio final 6.79. Thank you.
Primer lugar, Paula Esperanza Miranda Rodríguez, promedio final 6.85. Espíritu de superación. Este premio simboliza aquellos valores que son propios de un estudiante que, pese a la adversidad, es capaz de sobreponerse, esforzarse y lograr sus metas. Este reconocimiento lo entrega el coordinador de pastoral, señor Rafael Muñoz. En esta ocasión se distingue al alumno o alumna Antonia Subiabrea Santana. Mejor compañero. Este reconocimiento fue realizado en votación secreta por los propios compañeros de curso, quienes reconocen en su compañero o compañera cualidades tales como compañerismo, solidaridad y respeto, que les permitió mantener lazos sólidos de cariño y apoyo hacia sus compañeros. Entrega esta distinción el presidente del Centro de Exalumnos, señor Mauricio Troncoso, y el coordinador de convivencia escolar de enseñanza media, señor Eduardo Gárnica Toledo. El premio recae en el alumno o alumna Tomás Pérez Vega. Su profesora jefe, la señora Paula Flores Méndez, desea entregarles un afectuoso saludo. Querida generación 2023, el momento tan ansiado por fin ha llegado. ¿Y quién lo iba a imaginar? Muchos quisieran retroceder el tiempo para no tener que partir. No sé si encontraré las palabras adecuadas para expresar lo honrada que me siento de dirigirme a ustedes, representando a sus profesores, quienes con orgullo los acompañamos y guiamos en el cumplimiento de sus metas. La hermosa tarea de formar personas no es fácil. Y muchas veces nuestros esfuerzos se tiñen de desencuentros. Pero tengo la certeza que el paso de los años y la madurez alcanzada los hará apreciar de otro modo nuestros consejos y exigencias y les ayudará a entender el porqué de muchas situaciones que en algún momento se les hizo difícil comprender. Seguramente son muchas las emociones que experimentan en estos momentos. La nostalgia se apodera de sus recuerdos. Hoy a su lado se encuentran sus compañeros, pero sé bien que no son solo eso. Se han transformado en compañeros de vida, en hermanos, en familia. Familia que han construido con esfuerzo, con paciencia, con dedicación, nutriéndola de vivencias y experiencias comunes que los acompañarán por siempre. Durante todos estos años debieron ceder espacio y aceptar cuando el amor tocó el corazón de tu compañero o cuando viste partir a quien se había convertido en tu persona preferida. También fuiste cómplice de aventuras colectivas y entregaste tu hombro y tu consejo cuando alguien lo necesitó. Hoy, esos amigos entrañables, al igual que tú, irán tras sus sueños.
Pero no te angusties, porque has sembrado en tierra fértil y ni el tiempo ni la distancia podrá debilitar ese lazo inquebrantable forjado en estas aulas cómplices de tu adolescencia. Las palabras se vuelven mezquinas para representar cuánto nos duele verlos partir. El que ha sido su colegio por tantos años les debe decir adiós. Ese colegio que cada marzo vio teñirse sus pasillos de azul y gris, que fue testigo de explosiones risueñas que llenaban sus patios en una sinfonía perfecta con las salas y los pasillos que los esperaban ansiosos. Hoy, tu colegio, sintiendo que ya ha cumplido su labor, abre nuevamente sus puertas, ya no para darles la bienvenida, como lo hacía en el pasado, sino para abrazarlos con cariño, despedirlos y dejarlos partir. Mi querido cuarto B, qué fácil fue quererlos y cuánto voy a extrañarlos. ¿Qué puedo decir que no les haya dicho ya? ¿Cómo quisiera poder evitarles sufrimientos y decepciones futuras? Pero eso no es posible. Llegó el momento en que deberán demostrar que todas nuestras enseñanzas le han sido útiles y que junto a la formación de sus padres se han transformado en seres humanos íntegros que buscarán su realización personal y junto con ellos su felicidad. Solo puedo, mis queridos niños, recordarles que dentro de poco deberán tomar decisiones muy importantes. El mundo actual ofrecerá innumerables caminos. Elijan con sabiduría y escuchen su corazón, que latirá más aceleradamente cuando la vocación sea quien les hable. Desarróllense lo que les guste, disfruten lo que hagan, pero sobre todo sigan siendo como son, personas responsables, respetuosas y esforzadas. El mundo actual precisa de seres humanos así. Plantéense metas desafiantes y no se conformen con lo mínimo, pues posee las condiciones necesarias para alcanzar la excelencia. Que Dios los acompañe iluminándoles el nuevo camino que hoy comienzan a recorrer. Los querré siempre y por siempre. Mientras vuelven a sus asientos, les brindamos un fuerte aplauso a nuestros licenciados y licenciadas del cuarto medio B. Se invita a la generación 2023 del cuarto medio B a tomar asiento. Detrás de cada joven presente hay una familia, pilar fundamental en la formación y entrega de valores. Los padres, primeros e irreemplazables educadores que un día decidieron compartir con nosotros esa enorme y hermosa responsabilidad, confiándonos a sus hijos e hijas, hoy también se despiden. Después de muchos años de caminar juntos, algunos dejan de ser apoderados del colegio y egresan junto a sus hijos e hijas. El colegio les dice adiós con afecto y gratitud infinita. En representación de los padres y apoderados de nuestros graduados, se dirige a ustedes las apoderadas Natalia Meneses Valdés, del cuarto medio A, y Victoria Vega Opaso, del cuarto medio B.
Señor Faustino Villagra Santana, director del Colegio Inmaculada Concepción de Puerto Varas y su equipo directivo, queridos profesores, asistentes de la educación, apoderados, invitados y estudiantes de la generación 2023, tengan ustedes muy buenas tardes. Quisiera comenzar mencionando que estar aquí hoy como apoderada, frente a todos ustedes, representando a padres, madres y apoderados de este grupo maravilloso de jóvenes que hoy dicen adiós a su colegio, es algo que me llena de profunda emoción y gran responsabilidad, puesto que expresar con palabras lo que sentimos cada uno de nosotros no es fácil. Son muchas las vivencias y recuerdos que atesoramos. 14 años para la mayoría no pasan en vano, pues llevan consigo risas, llantos, miedos, anécdotas. Dejamos atrás personas y experiencias. Dejamos atrás este colegio que nos acogió con mucho amor y respeto. Hoy nos encontramos aquí en un momento de profunda reflexión y emoción. Nos reunimos para celebrar un hito en la vida de nuestros queridos hijos e hijas. Un momento que marca el final de una etapa importante en sus vidas, el término de la vida escolar. Y para muchos de nosotros, los presentes, también dejaremos de ser apoderados de esta gran institución. Hace unos años, los entregamos en la puerta de este colegio, lleno de sueños y con una mochilita llena de libros y esperanzas, con mucho miedo de tener que soltarlos de nuestro regazo y protección, pero con la certeza de que aquí vivirían y los llenará de conocimientos, confianza y muchos valores. Desde ese día, hemos sido testigos de su crecimiento, su lucha, su dedicación y su perseverancia. Hemos compartido con ellos sus alegrías y desafíos y hemos visto con orgullo cómo han evolucionado y se han convertido en personas maravillosas. Queridos hijos e hijas, hoy los miramos y no podemos dejar de sentirnos orgullosos y emocionados. Han crecido no solo en conocimiento, sino también en carácter y en la comprensión de este nuevo mundo que los rodea y que los espera para llenarlo de nuevas experiencias y metas. ¿Habrán obstáculos? Sí, por supuesto, pero aprenderán de ellos y solo serán más fuertes y se esforzarán aún más por alcanzar sus metas y seguir sus sueños. ¿Qué somos sin los sueños y propósitos? Nada. Que eso nunca muera en ustedes. Nunca dejen de soñar. Recuerden siempre los valores que les hemos entregado en el hogar y en este colegio. Valores tan importantes como son el respeto, la honestidad, la empatía, la responsabilidad, el amor a la vida y a la libertad del otro y el amor a Dios. Nunca olviden de dónde vienen y el camino que han recorrido y a quiénes han estado ahí. Sabemos que las bases que los sostienen son sólidas. Hemos estado junto a ustedes a lo largo de todo este recorrido, en cada paso, brindándoles amor, apoyo y aliento, y lo seguiremos haciendo, sin duda. Tienen en nosotros amor incondicional. Eso nunca cambiará, pero ahora abran sus alas y emprendan vuelo. El mundo es grande y la vida es muy corta. Sean ciudadanos responsables, servidores, den amor y hagan de este mundo un lugar mejor. Sabemos que seguirán creciendo y avanzando, confiamos en eso, pero siempre seguirán siendo nuestros hijos e hijas, nuestros pequeños, nuestro amor más grande y poderoso. Nos emociona acompañarlos desde ahora, desde otra vereda, por supuesto, y ver lo que la vida les depara. No olviden que su voz es poderosa y hermosa, que podrán ocuparla siempre, pero siempre desde un lugar de amor y respeto, consecuente y honesta. Los amamos y los respetamos por lo que son y lo que serán. Muchas felicidades, queridos hijos e hijas. El mundo es un lienzo en blanco y estamos seguros que lo pintarán de muchos colores. Nunca olviden de ser felices y disfrutar la vida. A nuestro querido ICE queremos darle las gracias por los valores y el acompañamiento en estos años a nuestros hijos e hijas. Esperamos y deseamos que el colegio siga creciendo aún más como una institución que entregue valores y respeto por la diversidad
y los tiempos que avanzan, y que la inclusividad en un futuro sea un sello que los defina y los haga aún más grandes. A los profesores, asistentes de la educación, que con amor, enseñanza y respeto se ganaron el corazón de nuestros hijos e hijas, les damos las gracias. Deseamos para todos ustedes mucho amor y prosperidad. Esperamos haber dejado en sus corazones un lindo recuerdo. Profesora Paula, profesor Mauricio, muchas gracias por todos estos años de amor para nuestros hijos. Estamos muy contentos y sabemos que dieron más de lo que debían. Muchas gracias y muchas felicidades a todos estos lindos jóvenes y jovencitas. El arte es un lenguaje universal que trasciende barreras culturales y lingüísticas, y el poder de emocionar, inspirar y transformar a quienes lo experimentan. Recibamos con un fuerte aplauso a la alumna Ivana Paredes Álvarez, quien interpretará la canción Run Run se fue pa'l norte. Thank you.
En esta tarde, los diferentes estamentos de nuestro colegio quieren reconocer y destacar los esfuerzos de aquellos alumnos y alumnas que por sus propios méritos lograron sobresalir en diferentes aspectos y actividades en su vida estudiantil. Premio a la trayectoria. Hubo una época en que presurosos encumbramos nuestros primeros pasos. Primero, de la mano de la tía parvularia, y luego, ya más grandes, juntos en el aprender de las ciencias y las humanidades. Es por ello que el colegio quiere reconocer a aquellos estudiantes que han estado de manera ininterrumpida desde prekinder en nuestro colegio. Invitamos a la educadora de párvulos, señora Julia Bertani Sepúlveda, que se acerque a entregar el reconocimiento a los siguientes alumnos y alumnas. Cuarto medio A, Diario Ibarzún, Maximiliano Werner, Lucas Vargas, Sayen Hermosilla, Nicole Ramos. Gabriela Pizarro, Alejandra Barzúa, Fernanda Rojas, Antonia Galindo, Nassim Alewi. Valentina Larraín, Elsa Navarro, Isaías Valdés, Florencia Saavedra, Matías Arraigada, Carolina San Martín. Cuarto medio B, Annelise Chuave, Martín Chuave, Sofía Gallegos, Darío Huanchuyanca, Paula Muñoz, Joaquín Nauduán. Thank you.
Antonia Subiabre, Maite Ojeda, Antonia Lanfranco, Juan Pablo Mellado, Martín Derner, Héctor Herrera. Le brindamos un fuerte aplauso a nuestros alumnos y alumnas y los invitamos a tomar asiento. Mejor rendimiento académico promoción 2023. Se destaca con este reconocimiento al alumno o alumna que ha obtenido el mejor rendimiento académico o NEM durante los 4 años de enseñanza media. Hace entrega del premio la orientadora de nuestro colegio, señora Carla Reyes. Recibe este reconocimiento el alumno o alumna Gabriela Paz Pizarro Riquelme, con un promedio final de 6.85. Premio Madre Paulina 2023. Esta es la distinción más importante que entrega nuestro colegio. Con ella, queremos reconocer al alumno o alumna que se destacó durante su vida escolar por una sólida formación valórica y académica y que encarna los valores de nuestra fundadora, Madre Paulina von Mayenkrodt: solidaridad, carisma cristiano, respeto, honestidad. Promover la paz y el respeto entre sus compañeros, compañeras y comunidad educativa. Este premio es entregado por el presbítero Daniel Acuña y el director de nuestro colegio, Faustino Villagra, en representación de toda nuestra comunidad educativa. La distinción recae en la alumna Cristina Huayquian Kretschmar. Brindamos un fuerte aplauso al estudiante e invitamos también a los padres de nuestra alumna a que suban al escenario. Les brindamos un caluroso aplauso.
Damos muchas felicidades a nuestra alumna y los invitamos a tomar asiento. Queridas y queridos estudiantes, queremos invitarlos a que miren con confianza su vida y el futuro, e invitamos a que se incorporen a las filas de cientos de jóvenes que están dispuestos a servir a la sociedad, a la familia y a la iglesia. A nombre de los jóvenes egresados de cuarto medio, se despide de la comunidad educativa la alumna Cristina Guayán Kretschmar. Señor director, don Faustino Villagra, equipo directivo, profesores, asistentes de educación, apoderados e invitados presentes, compañeros de la generación 2023, tengan ustedes muy buenas noches. Quiero empezar esta despedida con un valioso concepto: vida, la vida donde respiramos, convivimos y sentimos. Vida. Una palabra muy simple, pero que tiene un significado también muy profundo. Porque la vida no son cuatro letras o una palabra con bonito significado, sino que son los valores, experiencias y emociones. Toda esta generación de jóvenes recién egresados de cuarto medio va a empezar a conocer el verdadero significado de esta palabra. Porque vida no es solo que nuestro corazón marque un pulso, sino que es un sentimiento, el mismo el cual empezaremos a experimentar al momento de salir por el mismo portón que ingresamos hace muchos años atrás con la esperanza y anhelo de convertirnos en las mujeres y hombres que somos ahora. Pasamos gran parte de nuestra infancia y adolescencia en nuestro amado colegio. Ver toda nuestra historia materializada en salas, pasillos, gimnasios, comedores y patios es algo muy reconfortante y nos hace viajar a nuestros recuerdos más profundos. Sin embargo, saber que esta es la última vez que lo podremos observar y que solo nos quedarán las fotografías congeladas en nuestra memoria transformándose en recuerdos, nos hace cuestionarnos muchas cosas, al punto de preguntarnos, ¿estamos realmente listos para dejar este lugar? La respuesta a esto es muy clara: no, no estamos listos, y probablemente nunca lo estemos por completo. Pero tenemos que hacerlo. Es difícil, no lo voy a negar, y más de alguno daría lo que fuera para retroceder el tiempo y estar un día más acá. Sin embargo, es momento de avanzar. Es momento de abrir nuestras alas, al igual que las mariposas que recién terminan de hacer metamorfosis, y salir a descubrir nuestro camino, experimentar y, como dije anteriormente, salir a vivir. Cada uno de nosotros tiene una historia detrás, y cada una de estas historias tiene muchos capítulos. Algunos de estos son muy lindos, agradables y armoniosos. Pero nada en esta vida es perfecto. Por ende, al igual que hay capítulos positivos, también hay negativos, en donde sentimos tristeza e incluso dolor. Sin embargo, algunas de las cosas que comparten ambos tipos de capítulos son los personajes que se presentan en ella. Es por ese motivo que no puedo perder la oportunidad de agradecer a todos aquellos que han estado en nuestra etapa de enseñanza prebásica, básica y media. Primero, quiero dar las gracias a todos y todas los inspectores, tíos de aseos, psicólogos, asistentes de educación, convivencia escolar, orientadores, asistentes sociales y, en general, a todos aquellos funcionarios que son partícipes de este bello establecimiento. Gracias por su cariño incondicional y estar siempre para nosotros cuando más lo necesitamos. Por otro lado, quiero agradecer a todos y todas los profesores y educadoras diferenciales que han estado presentes en nuestro camino por esta comunidad educativa. Gracias por escucharnos, aconsejarnos, sus enseñanzas y todo su apoyo incondicional hacia nosotros. En este punto, quiero hacer una mención especial a los profesores Mauricio Paredes y Paula Flores,
que nos han guiado en todo este camino de cuarto medio, como nuestros profesores tutores, Mauricio Paredes, profesor del cuarto medio A, y Paula Flores, profesora tutora del cuarto medio B. Gracias por su entrega, por su cariño, por su paciencia, por su tiempo y por convertirse por nuestro papá y mamá en todo este año escolar. Que si bien la vida nos va a llevar por caminos muy distintos, siempre, pero siempre tendrán un pedazo de nuestro corazón con su recuerdo y su nombre. Y también por las enseñanzas brindadas por ustedes mismos. Para continuar, quiero dar las gracias a nuestra coordinadora de ciclo, señora Jacqueline Sánchez, por ayudarnos con nuestras inquietudes y estar con nosotros. También quiero agradecer a la jefa de UTP, señora Liliana Vidal, por brindarnos su confianza, su cariño y por saber que podemos contar con ella cuando más lo necesitamos. Además, quiero agradecer a nuestro director, don Faustino Villagra, por sus saludos matutinos y darnos el ánimo en todo momento. Por último, pero no menos importante, quiero agradecer a todos nuestros seres queridos, a nuestros familiares, amigos y todos los que han estado con nosotros en todos estos años. Gracias por acompañarnos, por darnos fuerzas y no dejar que nos rindamos por más oscuro y difícil es el camino. A continuación, quiero dirigirme a todos y todas los recién egresados. Queridos compañeros y compañeras de la generación 2023, hemos compartido muchos años juntos y con ellos experiencias, sueños o deseos, sentimientos y emociones. Aunque el camino de la vida nos separa hoy, quiero dejarles un mensaje. Nunca olviden lo especial que son. No olviden que son una estrella en un mundo lleno de galaxias. No olviden que nunca, pero nunca dejarán de brillar aunque ustedes lo sientan. No dejen de soñar, de asombrarse, de jugar. No dejen que nada ni nadie los detenga. Y sobre todo, nunca olviden las valiosas personas que son y de ser felices. Antes de finalizar, quiero citar una de las máximas de la Madre Paulina. Madre que nos ha permitido estar acá y que nos ha acompañado y guiado en todo este proceso de educación prebásica, básica y media. Cito, los caballos están preparados. Ahora, adelante con valor, aunque los caminos sean ásperos. Como dice la máxima citada anteriormente, ya tenemos las herramientas suficientes para cumplir nuestras metas y sueños. Aunque el camino por recorrer sea complicado, no olviden luchar, ser perseverantes y, sobre todo, no rendirse. Llegó el momento de decir un hasta pronto, sin antes volver a agradecerles a todos y todas las y los presentes por estar en nuestra vida, por su compañía y por ser esa luz que nos guía y nos acompaña a pesar de toda la oscuridad que estemos enfrentando. Se despide de ustedes con mucho cariño, Cristina Baikian, recién egresada de cuarto medio del Colegio Inmaculada Concepción de Puerto Varas. Muchas gracias. El anuncio del Evangelio es un llamado a la esperanza, a la confianza y a nuestro Salvador, porque Jesús nos ha expresado, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nos ponemos de pie e invitamos al capellán, Padre Víctor Igor, para realizar una oración por nuestros egresados 2023. Jóvenes, Cristo los envía a ser portadores del don de la luz. El cirio pascual encendido simboliza a Jesucristo resucitado, que venció la muerte y nos da nueva vida.
Invitamos a pasar adelante a los alumnos y alumnas de cuarto medio. Catalina Gatica Acuña, María Antonia Cerda Sáez, Martín Derner Garrido, quienes encienden sus velas desde el cirio pascual y transmiten la luz a sus compañeros. Invoquemos al Espíritu Santo con el canto. Queridos hermanos, unámonos en oración por los jóvenes que hoy egresan de su colegio. Señor Jesús, tu Iglesia dirige su mirada a estos jóvenes que finalizan una etapa en sus vidas. Te pedimos para que con valentía tomen sus vidas en sus manos, apunten a las cosas más bellas y más profundas, y siempre mantengan un corazón libre que con un discernimiento sabio y generoso respondan a la llamada que tú les diriges a cada uno de ellos para realizar su propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. Mantén sus corazones abiertos a grandes sueños y hazlos atentos al bien de los hermanos. Como el discípulo amado, ellos también estén bajo la cruz para dar la bienvenida a tu madre, recibiéndola como un regalo tuyo. Sean testigos de tu resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos, anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén. Se ponen en marcha tres de nuestros alumnos de nuestras pequeñas generaciones, Futura Generación 2035, quienes recibirán la luz de la parte por parte de sus hermanos que hoy egresan de nuestro colegio. Estos niños y niñas representan el desafío de contribuir a su formación como personas integrales que encarnen los valores de una educación cristiana centrada en la persona de Jesucristo y nuestra Madre Inmaculada.
Nos disponemos, queridos hermanos y hermanas en el Señor, a invocar de Dios Padre Todopoderoso la bendición. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Invitamos a nuestros pequeños alumnos a seguir iluminando su caminar. Y a los alumnos de cuarto medio pueden volver a sus puestos, manteniendo sus velas encendidas. Queridos y queridas jóvenes, llegó el momento de decir por última vez, presente profesor, presente profesora. A continuación, sus profesores jefes, Mauricio Paredes y Paula Flores, procederán a pasar por última vez la lista a sus cursos. Pueden tomar asiento. Alejandra Valentina Abarzúa Meneses. Nassim José Francisco Alehuí Monsalve. Constanza Michelle Almonacid Oyarzu. Valentina Ignacia Añasco Lind. Eloísa Loreto Sonia Aravena Silva. Matías Vicente Arriagada Gostlich. Valentina Fernanda Astudillo Aroca. Josefa Antonia Bintru Cañuqueo. Camila Andrea Candia Candia. Martín Ignacio Cubillos Pizarro. Alejandra Emilia Díaz Araya. Antonia Ignacia Galindo Ormazábal. Constanza Andrea Gallardo Vidal. Catalina Paz García Rivera. Sayem Yaray Hermosilla Martínez. Martina Antonia Igor Flores. Alex Renato Jaure Nahuelneri. Tomás Ignacio Corman Merino. Valentina Ignacia Larraín Vergara. Francisco Arturo Maldonado Caicheo. Ivana Paz Mancilla Almonacid. Ignacio Javier Muñoz Binder. Miguel Alexander Nailef Gallardo. Elsa Carolina Navarro Soto. Tiare Carolina Anaís Oyarzún Ampuero. Catalina Isabel Oyarzún Vargas. Sebastián Eduardo Padillas Díaz. Leonidas Franco Pérez Hernández. Gabriela Paz Pizarro Riquelme. Nicole Carolina Ramos Arroyo. Benjamín Ignacio Rivera Paredes. Carlos Bastián Andrés Rodríguez González. Fernanda Catalina Rojas Reyes. Florencia Antonia Saavedra Hidalgo. Carolina Ignacia San Martín Vázquez. Suari Constanza Sepúlveda Cone. Eduardo Santiago Soltao Gómez. Francisca Alejandra Troncoso Vargas. Pilar Montserrat Valderas Tagle. Isaías Mateo Valdés Cornejo. Fernanda Catalina Valenzuela Ojeda. Lucas Agustín Vargas Velázquez. Benjamín Andrés Vergara Hidalgo. Benjamín Fernando Vidal Mancilla. Maximiliano Alonso Werner Agüero. Rocío Lisset Almonacid Oyarzu. Martín Ignacio Altamirano Álvarez. María Soledad Álvarez Mesa. Josefa Antonia Bachmann de la Guarda. Amaro José Barría Mesa. Dania Yanira Salomé Barría Velázquez. Matías Ignacio Barría Winkler. Julián Andrés Barrientos Vargas. Josefina Ignacia Bole Moreno. Marión Catalina Denise Cárcamo Delgado. María Antonia Cerda Sáez. Emilia Antonia Delgado Aguayo. Vicente Alejandro Delgado Hernández. Martín Daniel Derner Garrido. Estefany Camila Izaguirre Contreras.
Sofía Isabel Gallegos Galindo, Carla Andrea Gamonal Geldres, Catalina Constanza Gatica Acuña, Héctor Javier Herrera Rojas, Cristina Antonia Guayquian Kreshmar, Darío Ignacio Huenchuyanca Arriagada, Javiera Ignacia Krause Martínez, Luca Tom Larroce Sánchez, Francisco Javier Osvaldo Labra Guerra, Antonia Sofía Lanfranco Rosales, Yara Abigail Mayor Garaneda, Juan Pablo Mellado Ortega, Constanza Amparo Miranda Pacheco, Paula Esperanza Miranda Rodríguez, Paula Antonia Muñoz Muñoz, Joaquín Eduardo Nauduán Alvarado, Maite Adamaris Ojeda Aguilar, Pascali Trinidad Oliva Fica, Isidora Belén Oyarzún Martínez, Victoria Anastasia Pérez Gómez, Tomás Benjamín Pérez Vega, Catalina Noelia Quevedo Aguirre, Amancay Ralil Hofner, Anelice Caroline Chuave Badilla, Martín Alex Chuave Badilla, Francisca Viviana Soto Maldonado, Antonia Ignacia Belén Subiabre Santana, Gabriel Rodrigo Torti Valenzuela, Vicente Omar Valenzuela Ruiz. Jóvenes, la misión del colegio aquí termina. Los enviamos a ser discípulos misioneros, defensores de la vida y portadores de amor. Todas sus profesoras y profesores que han sido parte de su formación, desde la educación parvularia hasta ahora, acompañaremos su partida con nostalgia, pero a la vez con esperanza. Mientras siguen de pie, entonamos por última vez el himno de nuestro colegio. Cantamos con mucha fuerza y orgullo. Presentamos ante Dios y ante ustedes el fruto de nuestro esfuerzo y trabajo. Fueron días y años, clases, recreos, sonrisas, oraciones y abrazos para formar el temple y estirpe de estos jóvenes que hoy egresan y que son nuestros exalumnos y exalumnas de la generación 2023. Aquí están los asistentes de la educación, directivos y docentes que con su trabajo sistemático fueron artífices de este proyecto educativo y los despedirán como corresponde, formando un camino que los lleve a su nuevo destino, que está fuera de este colegio. Queridos egresados y egresadas, escuchen el último toque de campana que Teresita está haciendo sonar para ustedes. Es el llamado a que comiencen a marchar. Adelante, con valor y alegría. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón.
Con valor y alegría. Muchas gracias. Buenas noches. Aleluya.